Muy buenas, y os traigo un nuevo top. Y en esta ocasión os traigo vuestra dosis mensual de juegos raros, ya que ha pasado un mes desde la última parte y ya tocaba una continuación. Poco se habla de que esta ya es la cuarta parte, pero madre mía, ¿cuántos juegos raros hay en Roblox? ¿Cuántos hay? Y bueno, no creo que tenga mucho más que contaros porque creo que todos ya sabéis de qué va esta serie. Que por cierto, pequeña pausa publicitaria y anutiana, si aún no has visto las demás partes de esta serie, ¿a qué esperas? Te doy un segundo para que pauses el vídeo y te vayas a ver las otras partes. Muy bien, ¿ya te las has visto? Pues bien, sigamos. Pues eso, chicos, no quiero alargar más esta introducción, que siempre las alargo mucho, así que agarraros bien a vuestros asientos porque os traigo 7 juegos de Roblox todavía más raros. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 7, pájaro. Empezamos el top con un juego raro de narices, ya que para empezar no tenemos nuestro avatar clásico de Roblox, sino que por el contrario seremos un pájaro, además uno bastante feo y extraño. Y por si esto fuera poco, las mecánicas y físicas del juego son muy peculiares. Este juego, también llamado pájaro, no tiene ninguna finalidad en sí, ya que es solo un sandbox en el que podemos interactuar con los objetos que hay por el mapa. Para ello podremos agarrar cosas con el pico, entre esas cosas otros jugadores, además también hay pistolas, coches, lava e incluso un microondas como forma de tortura. No recomendado. Así que en resumen y pasando con la puntuación del juego, Pájaro es un juego bastante raro, pero muy vacío en contenido. Además los controles pueden ser un poco raros al principio, con lo que en rareza se llevará 3 Ianuts y en diversión se va a llevar 2 Ianuts. Con lo que al final deja un juego bastante raro, pero que en verdad no os va a dar mucho tiempo de juego. Número 6, Goblin Island. Continuamos el top con un juego que parece que se ha esforzado en tener un personaje más raro que el anterior. Y es que Goblin Island cuenta con un personaje bastante perturbador. Os juro que no sé si conseguiré dormir esta noche. Este juego es bastante sencillo, y es que aún se encuentra en fase alfa, con lo que quizá cambian algunas cosas en el futuro. La mecánica de Goblin Island consiste básicamente en darse de palos con otros jugadores, y lo podremos hacer en 3 modos diferentes. El primero es un todos contra todos, en el que tendréis que dar de palos a la gente de forma indiscriminada. El segundo es infección, en que un goblin será infectado y tendrá que infectar a los demás. Y el tercero es una lucha contra el padre Junior o JR, o quien sea el tipo ese. Un jugador será escogido aleatoriamente y será como un boss, y entre todos los jugadores habrá que darle de toñas hasta reventarle. Así que bueno, en cuanto a la puntuación, Goblin Island se va a llevar una puntuación de 3 Ianuts y medio en rareza, ya que estos personajes son aún más raros que los pájaros del puesto anterior. Y la verdad es que los sonidos del juego y el bate con forma de pierna no ayudan para que este juego sea más normal. Y en cuanto a la diversión, es extrañamente muy divertido, la verdad es que te desahogas bastante pegando a otros jugadores, con lo que se va a llevar 3 Ianuts en diversión. Así que si quieres desahogarte y reírte un poco al mismo tiempo, te recomiendo mucho este juego. Número 5, Amazon Box. Y en el puesto número 5 os traigo un juego que más que raro, me ha parecido terriblemente siniestro, ya que parece un juego inocente, muy bien cuidado y ambientado. Pero no, en realidad este juego esconde una cara bastante bizarra que te hará plantearte qué se le pudo pasar por la cabeza al creador de este juego, pues al crear el juego, obviamente. Nada más entrar a este juego, verás que eres una caja de Amazon con brazos y piernas, que además puedes mover y de paso puedes hacer algún bailecito sensual. Pero eso es lo de menos, lo más importante es que muchos de los jugadores que entran solo entran para quedarse quietos y rolear como si fueran una caja. What? Los más normales apilan entre ellos y se dan una vueltita por ahí. Pero bueno, ahora fuera de bromas, el mapa está bastante currado, no es muy interactivo, pero para ser un juego bastante chorra está bastante bien. Lo único que yo hubiese puesto que hubiese algo más de interacción en el mapa. Y en cuanto a la diversión, para las personas más normales, lo único que tiene el juego son eventos cada 10 minutos, pero la verdad es que estos son bastante cutres. Por ejemplo, uno de los eventos puede ser el de tener una calabaza en la cabeza. Sí, sí, una calabaza en la cabeza, habéis oído bien. Con lo que para mejorar un poco el juego yo hubiese puesto eventos cada menos tiempo y un poco más espectaculares. Así que pasando con la puntuación del juego, Amazon Box se va a llevar 4 Ianuts en rareza, ya que no sé si seré yo, pero la verdad es que estos humanos aparentando ser cajas me parecen bastante siniestros. Y en cuanto a la diversión, se va a llevar 2 Ianuts y medio, ya que si sois personas normales os va a durar 10 minutos de reloj. Aunque eso sí, este es un muy buen juego para jugar un hide and seek. Número 4, pelea de patos. A continuación os traigo ya un juego sangriento y en el que por fin os podréis pegar de verdad con otros jugadores, pero eso sí, con patos. Pelea de patos es un juego bastante bueno y que no se merece ni un solo dislike, ya que el juego se llama pelea de patos y es exactamente lo que da, una pelea de patos. Más allá del meme, las peleas están bastante bien, además luchas en el clásico mapa de Sword Fights on the Hate. Como pato, tenemos más controles de los que tendríamos normalmente en Roblox, ya que podemos hacer un dash hacia adelante, podemos ascender, descender o incluso hacer el típico
típico quack para vacilar a los enemigos, aunque ya os digo yo que la mejor forma de vacilar es que después de derrotar a otro pato, te tomes un cafecito tranquilamente encima de su cuerpo sin vida. Esto es cruel, sí, pero bastante gracioso. Ah, y además este juego cuenta con una zona de relax en PvP donde puedes relajarte y charlar con otros patos. Y una última cosa, que este juego tiene todavía más. Y es que por el mapa hay ciertas mejoras que podemos adquirir y que nos ayudará mucho en nuestros combates. Por ejemplo, hay una que literalmente te da un wallhack, es decir, ver a los otros patos a través de las paredes. Así que pasando con la puntuación, pelea de patos se va a llevar 4 y anoche en rareza, ya que unos patos con cuchillos peleando a muerte no se ve todos los días. Y en cuanto a la diversión, este sí es un juego de peleas divertido, con lo que se va a llevar 3 y anoche en diversión. Así que nada chicos, a matar a otros patos y a tomarse un cafecito después. Número 3, Vianek and Get Hunted. Continuamos el top con otro juego sin clickbait 100% real, no fake, ya que el título dice: conviértete en un huevo y sé cazado. Y eso haremos, seremos un huevo y nos dejaremos que nos cacen. No, no nos vamos a dejar cazar, ya que si no perderíamos. Este juego es igual que un hide and seek, ya que una persona será el cazador y los otros serán huevos que se esconderán por el mapa. Mapas que por cierto son muy fieles al Roblox antiguo, con lo que solo tengo que decir al creador gracias por estos buenos recuerdos. Cada vez que un cazador atrape un huevo, este tendrá la oportunidad de escaparse clicando este botón, pero si no lo consigue y el cazador lo lleva a la incubadora, este huevo se convertirá en otro cazador. Así que en resumen y pasando ya con la puntuación, no hay mucho más que os pueda contar de este juego, ya que eso era todo lo que se puede hacer. Y en cuanto a la rareza, no es el juego más raro del mundo, en ese aspecto se va a llevar 3 y anoche y medio, pero sí que es muy divertido, ya que es un hide and seek bastante peculiar, con lo que se va a llevar 4 y anoche en diversión. Así que si estáis cansados de los hide and seek de siempre, os recomiendo mucho probar este. Número 2, Ragdoll Stack. Y en el puesto número 2 os traigo un juego que aunque a primera vista pueda parecer un juego inocente e inofensivo, una vez te pongas a pensar en la mecánica del juego, te va a parecer de lo más siniestro y perturbador. Ragdoll Stack es un obi, pero no un obi cualquiera, ya que para pasar tan grandes obstáculos hemos de acabar con nuestra vida un par de veces. Usted es diabólico. Para así acumular nuestros otros yo, y que así sea más fácil pasar tal obstáculo. Y de verdad que resulta muy siniestro usar nuestros cadáveres y los de otros jugadores para completar un obi. Una vez vayamos completando obis, nos iremos haciendo cada vez más grandes y podremos acceder a nuevos niveles. Y además, si os aburrís, también contáis con un modo sandbox de lo más tranquilo y relajado. Así que en resumen y pasando ya con la puntuación, Ragdoll Stack se va a llevar 4 y anoche y medio en rareza y perturbación, ya que usar una pila de cuerpos tuyos y de otros jugadores para completar un obi es bastante raro y a la vez macabro. Y en cuanto a la diversión, lo raro del juego no le quita lo divertido, es una mecánica bastante peculiar pero que funciona realmente bien, con lo que se va a llevar 5 y anoche en diversión. Así que como apunte final, no intentéis esto en la vida real. Número 1, Wild Worms. Y el primer puesto del top se lo va a llevar a un juego bastante reciente, el cual consiste en montar encima de un gusano y destrozar todo a tu paso para hacerte más grande. Para haceros un buen resumen de este juego, es un slicerío en 3D y con casas. Una vez destruyamos todo lo que hay a nuestro paso, tendremos que recoger unos orbes que hay por el suelo para así subir de nivel y haceros más grandes. Y como no podía ser de otra manera, hay un límite de crecimiento, el cual podemos incrementar pagando afortunadamente con dinero del juego. Y a pesar de ser un juego de destrucción, si destruyes mucho, el juego te penaliza haciendo que los tanques que hay por el mapa te ataquen, aunque tranquilos porque estos tanques les puedes destruir muy fácilmente. Otra cosa que me parece muy divertida es que el juego pone a tus amigos como NPCs por el mapa, con lo que si alguno te cae particularmente mal, puedes atropellarle y vengarte de él. Además de todo esto, el juego cuenta con un modo PvP muy parecido a Slither.io y una customización igual de rara que el juego, con lo que al final Wild Worms es tan raro como divertido. Así que ya para concluir el top, Wild Worms se va a llevar una puntuación de 5 yanuts en rareza, ya que unos gusanos gigantes destruyendo ciudades y acabando con tus mejores amigos es lo más raro que he visto el día de hoy. Y en cuanto a la diversión, este juego os va a dar bastante horas de juego, con lo que se va a llevar 5 y anoche de oro en diversión. Así que chicos, sin más que contar, Wild Worms se va a quedar con el primer puesto del top. Y bueno chicos, esto ha sido el top. Espero que no os hayan traumado demasiado estos juegos y si quieres más top como este, recuerda dejar tu like y tu comentario, que ya sabes que ayuda mucho muchito. Y pasando con los agradecimientos, me gustaría mandar un saludo a todos los miembros del canal y también a todos los nuevos boosters del canal de Discord. De verdad que muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Así que nada chicos, esto ha sido todo y me despido. Un saludo y hasta la próxima. We'll be right back.